Descubre conmigo cómo puedes mejorar los resultados de tu equipo comercial aplicando de manera efectiva los indicadores de ventas. Hoy te platicaré sobre cómo establecer los KPIs. Quédate en este shot de conocimiento del Maratón Guadalupe Reyes organizado por Seusa. Existen diferentes tipos de KPIs y estos a su vez van a depender de cada negocio o cada área en particular. Lo importante es que comprendas que los KPIs o indicadores de rendimiento son aquellos que te inducen al éxito, mientras que cualquier otro indicador únicamente te dice lo que has logrado. Un ejemplo de esto sería cuando medimos el monto de ventas. Este es un indicador tradicional. Un indicador de rendimiento sería cuando medimos la cantidad de llamadas efectivas, presentaciones de los ejecutivos. Hoy te comparto 3 motivos por los cuales necesitas comenzar ya a establecer los KPIs con tu equipo de ventas. 1. Esto te va a permitir que puedas identificar aquellas actividades que impactan positivamente en tus ventas. 2. Te permite generar un ritmo de actividad sostenible independientemente de cualquier resultado. Y 3. También vas a desarrollar una cultura fuerte basada en objetivos de productividad. Hoy con Seusa puedes generar más de 40 métricas y además todo lo tienes en un solo lugar. Esto lo puedes hacer con metas y scorecards, que son módulos que ya tienes en tu licencia de Seusa. Si quieres conocer más acerca de esto, puedes mandarme un mensaje o comunicarte directamente con tu consultor. Te invito a que te suscribas al canal y continúes viendo más shots de conocimiento en este Maratón de Guadalupe Reyes 2020.